En medio de la pandemia del coronavirus, la defensa de los derechos humanos no se detiene. El derecho a la información y a la salud son indispensables en estas circunstancias, recuerda el colectivo Nicaragua Nunca Más. La y los nicaragüenses tenemos derecho a la información veraz, al acceso a la salud pública y la atención médica. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recuerda que los derechos humanos son universales, es decir, para todos y todas las y los nicaragüenses. No importa el país o territorio en donde nos encontremos, tenemos derechos fundamentales y los estados en los cuales nos encontremos están en obligación de garantizarlos. Nos sumamos a la campaña de prevención y mitigación ante la pandemia del COVID-19 y exigimos al estado nicaragüense implemente medidas de prevención, de mitigación y protocolo de atención en salud ante esta grave crisis humanitaria. Es obligación de los estados garantizar el acceso para todos y todas. Nos sumamos por ello a la campaña Quédate en Casa. Debes saber que tus derechos humanos no están en cuarentena, porque tus derechos fundamentales son universales, inherentes y no son negociables. Además, suscriben las campañas internacionales que demandan la liberación de los reos de conciencia. Nos sumamos a la exigencia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la cual solicita a los estados la liberación de las presas y los presos políticos, las personas que tengan procesos no acabados y que no se encuentren en condiciones de condena. Actualmente en Nicaragua tenemos más de 70 presas y presos políticos que están siendo juzgados por haber participado en las manifestaciones pacíficas, lo cual el estado nicaragüense continúa cometiendo actos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Y es obligación de los estados garantizar la vida, la integridad personal y la dignidad humana para todas y todos en nuestros países. Por lo cual, las personas que se encuentran como presas y presos políticos en Nicaragua se encuentran en alto riesgo y exigimos, por ende, la liberación inmediata de estas personas. Marcos Medina, Noticias 12.